Después de María, yo tuve la oportunidad de ser el primero, segundo, tercera persona fuera de la isla. Tú sabes, yo tengo la mitad de mi familia afuera. Me gradué de UPR Aguadilla 2 veces. Ya yo soy un profesional, ya yo pasé la reválida. Yo decidí a quedarme en Puerto Rico para ser parte de la solución y no parte del problema. Si yo me janco y me voy de Puerto Rico, yo me voy con todo mi estudio, con todo mi esfuerzo, con todo mi empeño, no sé si esa es la palabra, con todas mis fuerzas, en vez de ayudar a mi país, pues yo voy, tú sabes, estoy aquí para trabajar. Y esa gente, el gobierno, en vez de ayudar, están como un pared allí. No es que no están haciendo que debería estar haciendo. Eso no es solo el problema. El problema es, son como un obstáculo. So, hay dos problemas aquí. El primer problema es que no están siguiendo el mismo ley, la misma escritura original que dice qué debería estar haciendo y no haciendo. Y el segundo problema, que tampoco están dejando otras entidades que están oficialmente incorporadas. Nosotros ya hicimos todo lo que han pidiendo de nosotros. Nosotros tenemos todos los seguros, todos los documentos, los abogados, el contable, todo al día, porque ellos llevan años pidiendo esto de nosotros y ya tenemos, ok, tenemos esto, ah, pues busca esto, pues nosotros buscamos esto, ah, pero olvidaste esto, que buscamos esto, llevamos 5 años con estos juegos, ya tenemos todo. ¿Cuál es la excusa ahora? Siempre buscan otra excusa barata. Y sin ese acuerdo de adoptación firmado, oficial, sería muchísimo más difícil para buscar propuestas federales. Chavo gratis para Puerto Rico. Se llama un grant para arreglar la carretera. Tú sabes, poner cosas simples. Eso era como un parque nacional con casebo, con baño, con, tú sabes, un lugar para niños. Tú sabes, yo no estoy hablando de poner Plaza Las Américas allí. Yo estoy hablando de ponerlo como era antes, como un parque nacional para el público, para los turistas, para todo el mundo en Puerto Rico que quiere visitar ese área. Que ese área es un motor de nuestra economía local. Tenemos el motor de nuestra economía local en abandono. Tú sabes, llevamos 5 años trabajando, restaurando esa área y no es fácil, buscando, tú sabes, y nosotros estamos vivos porque los pequeños comerciantes saben eso. Los pequeños comerciantes, los dueños de One Ten Thai, de Beer Box, de Leven, de todo ese negocio, saben, wow. Tú sabes, hay una temporada donde la mitad de nuestros clientes son turistas. Y ellos vienen a ese lugar y que ese nene está como que limpiando. Vamos a ayudar a él porque yo sé que pues eso va a estar ayudando a nosotros. Es como un ciclo. Tú sabes, esto no es rocket scientist. Tú sabes. ¿Quién? El alcalde. ¿De cómo fue? El alcalde ¿De dónde? de Isabela De no apoya nada. Aguadilla. Tú sabes, como todo político, como yo expliqué al principio, yo llevé 9 meses de octubre o noviembre 2012 hasta julio 2013, 9 meses intentando con todas las agencias gubernamentales de Puerto Rico a ver quién podía ayudar a nosotros, quién tenemos que buscar el permiso oficial, que sí, que sí, ah, nadie, papa caliente, papa, pues y usted sabe, tienes que ir a esta tal oficina, ah, pues sí, pero hay que esperar a sacar cita, esto y lo otro, pues esperamos, ay, no, equivocaste, eso no es de nosotros, pues tenemos que hacer todo ese revolú de nuevo con otro, ya después de 9 meses me cansé. I'm like, mira, pero con tanto tiempo de ingeniería que yo he gastado en ir de oficina a oficina a oficina y todo este trámite de papel y esto y lo otro. Yo podía hacer esto yo solo con mis amigos y de casualidad eso fue de mi cumpleaños. Después déjame aprovechar de mi cumpleaños nosotros con 12 de mis amigos, con machete, con trimmer, ¡plup! Lo hicimos el primer proyecto de allí. Y recuérdate, ya eso está escrito en la escritura original, en blanco y negro, qué deberían estar haciendo y no están haciendo. In a matter of fact, incluso dice, hay una cláusula ahí que del apartamento interior de Washington, D.C.,
dice que si no están en cumplimiento con estos requisitos, que se pueden llevar todo ese terreno. ¿Eso es que nosotros queremos? No. Porque después sí que va a ser, tú sabes, y van a llevar eso de nosotros. Ahora, eso tiene un nivel de protección altísimo de suelo, especialmente rústico, especialmente protegido, que no se contemplará a desarrollar, no se puede desarrollar. Eso es para nosotros. Una cosa, las condiciones de aquello allí me dicen que están pésimas. Droga, jeringuilla. Cuando nosotros comenzamos el proyecto estaba terrible. Eso era como un vertedero clandestino. Nosotros caminamos, nosotros entramos a los verdederos que estaban allí, los caminos, todo eso. Nosotros con el Border Patrol, con el Coast Guard, con toda la comunidad. No voy a decir todo el mundo porque llevamos 5 para 6 años. Pero con toda la comunidad llevamos más de 15 vagones de basura. Yo tengo una foto allí con una montaña de basura y a su esquinita ves un toilet. Tú ves la foto, wow, eso sí es mucha basura. Y después cuando tú ves la foto, así mejor, tú ves el toilet en la esquinita y eso da como que perspectiva al tamaño de esto. Y tú sabes, estamos haciendo el muestreo de agua en la playa de Surfers porque estaban botando aguas negras allí. Y eso fue, nosotros estamos parte con Surfrider Foundation y con Ramey School y con Pepe Villalón están haciendo, sacándolo muestras cada miércoles, every other Wednesday, y llevándolo para pa hacer el muestreo. ¿Y conoce quién era los que estaban tirando aguas negras? No sé. Supuestamente eso fue cuando, no sé, todo lo es que es difícil, porque la verdad aquí cambia y la historia cambia tanto. Y lo esconden. Es que aquí no hay. Yo hablé cuando yo estaba llamando a la fortaleza, en la oficina del señor Alvoltorio, se me olvidó él, el nombre de tal señora que estaba allí trabajando, la secretaria de él, y ella me dijo: esa oficina de recreación de deporte está completamente en caos. Si el mismo gobierno está diciendo que la misma oficina de ellos están en caos. Tú sabes, nosotros no estamos pidiendo nada. Nosotros no estamos pidiendo chavo. Nosotros no estamos, solamente estamos pidiendo la firma final oficial en los documentos que ya dijeron que iban a firmar en varias ocasiones para buscar diferentes fondos y diferentes, que en inglés se llama grants. No sé cómo decir eso en inglés, en español. Ok, finalmente, un llamado a la gente para que se unan ustedes, hagan más fuerza. Ustedes llevan 6 años prácticamente perdidos. Mira, nosotros somos Rescate Playa de Borinquen. Estamos oficialmente incorporados y necesita horas comunitarias. Este sábado, el 27, se me olvidó la fecha, de agosto, nosotros vamos a tener el 5º aniversario de nosotros. En Punta Borinquen, bajando la cuesta, vamos a estar haciendo una limpieza, instalando unos letreros. Si está interesado, puede dar like en la página de Facebook, puede dar like en la página de Instagram. Ahora tenemos una página nueva que no tenemos nada todavía, pero ya está abierto, de Twitter. So, vamos a estar bregando con eso. Tenemos el website, tenemos la oficina 311B, calle Belt, Punta Borinquen, la base Ramey, Aguadilla. Para más información puede llamar a nosotros a 787-560-2103.